Oh, ahí está. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas tardes, porque en realidad solo son las 8 de la tarde. Saluditos a todos los que estáis por aquí. Bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos. Última edición de Por un puñado de juegos. Ah, porque un servidor se va de vacaciones el lunes de la semana que viene. Pero aún nos queda un retro paper con mis amigos y luego un último, el bloque de Punisher recauchutado. Como sabéis, voy a estar más o menos un mes por España, así que bueno, los retro papers sí que los voy a poder hacer. Pero por desgracia, estos programas son un poquitito más complicados y necesitan una cantidad vasta de juegos en el disco duro y muchas más cosas que uso para el programa que por desgracia no están en mi casa en Barcelona. Así que bueno, haré lo fácil, que es conectarme desde ahí y escribir guiones, y luego continuaremos aquí a mi vuelta, en teoría a finales de diciembre. Hoy el programa es bastante, bastante especial porque vamos a ver cuándo invitaré al cabronazo de José Luis a mis directos. No puedo. Además, José Luis, el muy cabrón, empieza dentro de media hora Generación Z80. Así que, bueno. Y eso que yo, esta semana me dijo, ay, pues vamos a hacer el miércoles tal. Y le dije, ¿a qué hora empezáis? 9, 9:30. Y le digo, bueno, venga, genial, no hay problema. Te voy a hacer un raid cuando termine yo el mío, que dura 1 hora y media, 2 por ahí. Y va y el tío lo pone a las 8:30. Así que ni raid ni hostia. Voy a estar aún con el programa cuando él esté terminando. Así que bueno, él sabrá. Él sabrá lo que se pierde. Pues nada, ya que estamos cuatro por aquí, vamos a meter las manos en la ensalada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí tenemos ese logotipo de Arcade Classics. Y aquí mi querido Mame. Mame o el Arcade 64. Vamos a ir viendo estos juegos que se quedaron atrás. Empezamos por un juego de 1979, italiano, programado por un tal Adolfo Mililli, que se llama Orbite. Vamos a ver qué sale, porque 79, nos puede salir cualquier cosa por aquí. Dios me libre, ¿qué es esto? Ni siquiera necesita meter monedas. Bueno, qué raro es esto, por Dios. No tiene sonido. No le habrían puesto aún. Cosa más rara, por favor. Oye, sí podríamos jugar con el Kailera alguna vez, ¿verdad? Contra alguien, algo a dos jugadores, quién sabe qué tal funcionaría. O algún problema, o algún día nos metemos en un stream, por ejemplo. Qué raro que es esto, por favor. No termino de entenderlo. ¡Eh! Y ahora me he pasado al otro lado, mira. ¡Qué raro de cojones esto! Es muy. Parece el LSD Simulator, pero de los 70. Madre mía. No sé si es un juego completo. Normalmente los prototipos de recreativas suelen estar completos. En la gran mayoría de casos, el juego se desarrolla entero o casi entero. Y ya lo diré. Se hace un test, se pone en un salón de máquinas X y si el juego no tiene éxito, pues naranja de la China, se archiva. Pero si tiene éxito, bueno, ahí se produce y se empieza a distribuir. Nota al azar, le das un 30, no sé, no sé. Ah, por cierto, Malomola se ha suscrito con Prime. Gracias, Malomola. A ver, vamos.
a ver de este, pues la verdad es que impulsa muy poco, ¿verdad? Vamos a ver otra cosa del 82, a lo mejor es más interesante, y ya nos vamos con una compañía consolera, aunque no sé qué, si tenía mucha solera en el 82. Esto viene de la mano de Williams. Oh, pues no, va a ser que no. Me faltan archivos, yo que pensaba que tenía todo completo. Bueno, venga, nos vamos a una de Gottlieb. Se llama Insector. A ver, ¿tenemos alguna información de Insector? Es, sí, tenemos información. Es, está programado por Tim Skelly y es el segundo juego que Tim Skelly desarrolló para Midway. Tim Skelly es el autor del nada más y nada más y nada menos que el Robotron, del famoso Robotron 2084. Bueno, vamos a ver por qué esto no salió. Cualquiera consumía sustancia ilícita en este mundo. Vamos a ver si es tan lisérgico como el Robotron. Tiene pinta. Sí, es muy robotronero. Parece como 264, sí, de sonido, ¿verdad? Joder, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Me largo! Sí, el concepto del Vampire Survivors. Más o menos, ¿verdad? ¿Qué 20 años antes? ¡40 años antes! 81 es esto. Mira, se comen los puntitos. Es jodido porque yo no disparo, se dispara automáticamente al mover. Entonces, es bastante jodido el asunto. Me gusta. ¿Por qué no habrá prosperado esto? Me jodió la última arañita. ¿Cuándo se terminan las vidas aquí? Un twin stick shooter con un solo stick, exacto. Danger flies. Moscas. Ride el juego. El control. Súper bien, porque se controla solo con un joystick. Pero mirad, lo que es jodido es porque hay que girarse de golpe y volver a girar. Audio warnings. No sé si los niveles son aleatorios, pero lo parecen. La mosca, muy buena en Osartia. Aquí viendo prototipos de arcades. De la única que veréis que no van a ver prototipos, porque dedicamos un programa entero a sus prototipos, es de Atari, o por lo menos no muchos.
Aquí otra cosa extraña, hecha en vectores, de rocola. Sí, sí, rocola, los mismos de las rocolas. Vamos a ver qué tal esto. Está diseñado por Robin Miller, que no tengo ni zorra idea qué más habrá hecho de provecho en su vida. Y es raro. QB3. Vamos a ver este QB3. ¡Oh! Otro Robotron, pero ¿con qué lo muevo? ¡Hola! Tengo más teclas raras. A ver. Teclas, 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 por favor. Información contable. Ah. Ahí está, no está definido el otro. Up. Down. Left. Right. Vamos a ver ahora. Joder. Es un Robotron, pero en tres dimensiones. Cosa rara. Raro de narices este también, ¿eh? Evidentemente, normalmente los que se quedan más atrás son los más experimentales. Sí, claro que son. Sí, por supuesto, son vectores. Yeah, yeah, Juancho. A ver, vamos a hacer una más. Sonido un poco flojillo. Uno se va a los bordes y ahí rota y ahí entras. No está mal. Me encantan los juegos de vectores, los suaves que se mueven todos, por muy viejos que sean. ¿Cómo cojones recojo? Pues me gustaría saber si uno puede avanzar sin disparar, aunque me parece que no. Este era el futuro, y sí. Jodido, jodido. Pues se te tiran encima enseguida. Bueno, pasable, pero raro. Aquí tenemos. Uy, 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 uy. Algo de Exidy. Atención. Algo de Exidy llamado Teeter Torture. Ejem. Solo se encontró una sola cabina con este juego y un solo prototipo. Así que jodido esto. Su programador es Larry Hutcherson. Vamos a ver qué nos trae Exidy, que bueno, como que no se cortaban al hacer las cosas, ¿verdad? Los del Chiller. ¿Esto es del 82? Joder.
que permitir que bajen. Qué difícil, macho. Bruno agregaría vale un pastizal, sí, ¿verdad? Joder, no los puedo destruir hasta que no caen. Mal rollo. Ahora sí que no sé qué me ha matado. A ver, probemos otra. Pero es muy básico esto, no me extraña que... Y es más... mucho más viejo que los otros juegos de Exit que conocemos. ¡Ah, claro! Ya entiendo qué pasa. Si la madera se inclina mucho... Tengo que dejar pasar y así nivelan. Oye, pues no es tan poco original esto. Tengo un nivelado, necesito otro en el otro. Sí, es jodida la dificultad. Pero le he visto la gracia a esto. No. Bueno, oye, no está tan mal. Una vez pescas el tema del contrapeso. Esto siguiente es de Milstar. No sé quién narices son estos. Solo se produjeron 5 PCBs de esto. Milstar Electronics y se llama Tilsrith. T-Y-L-Z. No sé cómo narices se pronunciaría T-L-I-Z. Bueno, no. Joder. Qué pena. No hay otro. A ver. Puede ser. A ver. No, solo hay uno. Tendré. Lo que pasa es que actualicé el MAME y seguramente. Justo estoy pescando ROMs que se han actualizado. Bueno. Sigamos al siguiente. Esto viene de Nova Games. Se llama Intrepid. Y a ver qué nos cuenta del juego. Se lanzó en 1983 en Canadá. Y bueno, vamos a ver qué tal. Funciona, por favor, funciona, por tu madre. Este funciona. Bueno, Serianópodo. Venga, pues porque la actualizo. ¡Uy, este! Me suena muy a Elevator Action. Vamos a ver, pero antes del Elevator Action. Definitivamente. Pero yo controlo el ascensor. ¡Oh! El otro es con música comunitoide. Esto evidentemente tenía problemas de control porque es complicado, madre mía. ¡Eh! Parece el Cloak and Dagger de Atari. Se parece mucho luego. A ver si continúo con lo que he cogido, por lo menos. Sí, bueno. Entonces ya me voy a otra puerta. Ábrete. ¿Puedo usar cosas? Los botones me persiguen. Los comunistas.
Como si tuviese un hijo con Pac-Man, dice Juancho. Bueno, algo así, ¿no? Como si Levator Action tuviera un hijo con Pac-Man. Tengo la llave, ya podría entrar ahí. Bajen, bajen, bajen. Suben, estrujen, bajen. ¡Ah! Hay que abrir la caja fuerte. Pero es un jodido cabrón. A lo mejor hay alguna pistola por ahí en otra puerta. Oye, pues no está tan mal. Tiene su gracia. Si no fuera por los... por lo complicado del control. Porque tendría que ser automático entrar y salir. ¡Ah! De los ascensores. Si se me come los soviets. Ñasca, ñasca. El dibujo de la esquina parece... parece Bruno con pelo. Aquí tenemos un prototipo, atención, atención, de Sega. Esto se llama Ixion. Y se iba a lanzar en 1983, pero falló su location test. El location test es eso que os conté, que la máquina se iba a distintos sitios y ponían a ver qué tal, si recaudaba, si le jugaba a la gente y bueno. Y esta no funcionó, por eso se quedó sin ser producida. ¡Cojones esto! ¡Qué raro que es esto, por Dios! A menos que me falte definir más teclas. A ver. No. 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 Diana Analog. Ahí sí tiene algo. A ver. Increase the Chris. Ahí. Ahí. Fijáis que normalmente, de las cosas que estamos viendo, la mayoría son cosas que son difíciles de controlar. Bueno, regulinche. Sin pulir y bueno, y no funcionan y no se molestan. Aquí tenemos otro de Gottlieb. Se llama Nightmare. No tiene sonido o no tiene todo el sonido emulado. Vamos a ver. A ver. Ya. ¡Ah! ¡Cojones! Abro y cierro puertas yo. ¿Cómo es esto? Tengo que evitar que le entren las bombas.
qué raro, una especie de pinball. Es bonito, pero es muy raro. Ahí está. Tengo que hacer que pasen esas canicas y las bombas no. Dos, para la saca. No, esa se convierte en un dragón y me joden. Pero si las meto directamente en la bolsa. ¡Oh! ¡Ojo! Este es dificilísimo. A ver. Por una que ves que me iba a entrar. Ahí, una, dos. ¡Ah! Enredo, completamente enredoso. Aquí tenemos a otro Playball, también de Williams. Bueno, vamos a ver qué nos trae la gente de Williams. No tenemos historia ni autor. Está desarrollado por Logical Hicks de Atlanta, diseñado por Thomas N. Dox, o como cuerno se diga en francés. Venga, vamos a ver este Playball. ¿De béisbol? Sí, evidentemente. O a lo mejor no. Cojones esto, por Dios. Pensaba que era de béisbol, pero... ¡Mira, mira por dónde se parece al de los pingüinos! Pero es raro. Se parece al Kunio Kun... No al Kunio Kun, al... Al... ¡Ay! ¿Cómo se llama? El Penguin Kun Wars. ¡Qué raro que es esto, por favor! Sí, sí, todo lo acabado que quiera, Juancho, pero es raro. No sé. ¿Qué os ha parecido? Raro. Raro, como todo lo que vemos hoy. Otra cosa de esos Milstar Electronics. Que se llama Screwloose. De Tim Skelly. Vamos a ver qué sale por aquí. ¡Madre mía! Vaya personaje central. Otra vez el fulano del Robotron, así que bueno. Parece que le gustaban los Twin Sticks a este hombre. (Risa)
faltan teclas. ¿Por qué cuerno? Down. Left. Right. Otra cosa rara. Madre mía. Este sí se ve acabado, pero... Parece que llevemos la cabeza en Megatron. ¿Qué cojones el personaje central? Ahora eso sí, fijaos que es... Para que veáis que Ubisoft no inventó nada cuando le quitó la cabeza... O sea, cuando le quitó partes del cuerpo a Rayman. Exacto, ahí, ahí, Chesaez. Ahí empezó Generación Z80, para el que quiera verlos al mismo tiempo o directamente irse a verlos, ahí los tienen. Two hands left. Se me llevan las manos. ¡Ah! ¡Que me lo quitan de las manos, señores! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira! Llevo tres manos. No hay que dejar que la gusaneidad se lleve las manos. Es raro, pero no sé, no está mal. Por si os preguntáis qué es lo que vamos a tener para el último programa antes de mi abandono temporal, vamos a hablar el viernes de la Virtual Boy. Ahí está, cada vez que destruyo un disco voy encendiendo una luz y cuando están todas encendidas ahí paso de nivel. Oye, pues te puede llegar a picar esto, ¿eh? Y no es excesivamente difícil. Mientras tenga todas las manos, no me matan.
cabrón. ¡Ah! Más no sé por qué está puesto a dos jugadores. Cuando me maten esta ya. Oh, se fue la música. La abeja, la abeja, la abeja. Es verdad. No, ya he gastado un par de créditos. Pero igual, sí, sí. Este decididamente está completo. ¡Ta! Bueno, oye. Pica, pica. Pica, pica, pica. Aquí tenemos el siguiente, un juego de Gottlieb de 1982. Qué bueno. ¿Qué dice del juego? Que también falló el location test y que tenía demasiados bugs. Vamos a ver si nos encontramos con alguno. Bueno, no tiene mala pinta. Un juego de superhéroes. Capitán Sevilla, más o menos, ¿verdad? Esperad, que se me ha desconectado el joystick cuando había arrancado. Vamos a arrancarlo de nuevo. Ahí. Tontorón. Shoot the billion stop bombs. Blast the hearts to save citizens. Moloso de rebotar contra el edificio. A ver. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. No, señor. Otra cosa de Williams llamada Inferno.
Vamos a ver la historia de este. Es un juego isométrico de 1984 y bueno, parece que no hay ninguna historia divertida. Se produjeron aproximadamente 50 unidades de esto. Isometrismo. Oh. All systems go. Como veis ahí tenemos 11 suscriptores en total en el canal. No como Generación Z80, que uno nunca sabe cuántos suscriptores hay. A ver. Ahí está. Otra cosa de Dual Stick, sí, me parece que sí. Vamos a ver, madre mía. Todos. ¿Os dais cuenta que el Dual Stick no funciona? Parece que estemos haciendo una convención de juegos raros hoy, ¿eh? Venga. Fuerar. Venga, algo japonés, porque joder, todos los prototipos que hemos visto hasta ahora, salvo el de Sega, eran japoneses. Venga, este Junkun de Kaneko. Uy. Que no sea con doble joystick, por favor. No, esto parece ya más recreativa estándar. Antonio, está bien, buen sistema para ver las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo me subo yo a eso? A ver. Ya funciona Amazon Luna por aquí. Por Paraguay también funciona hace rato, pero
lento de cojones. Aquí no funciona nada bien en este país. De los... Es un poco mapi esto, ¿no? ¡El ladrillo! ¡Me sigue el ladrillo! ¿Eh? ¡El ladrillo no es malo! ¡Ah! ¡El ladrillo sirve para cruzar! No está mal, ¿eh? ¿Hay clásicos en Amazon Luna? Pensaba que los clásicos solo estaban en Anstream. No está mal, no está mal. Un poco liadillo también el control. Este que es de Stern es lamentable. Yo creo que será una máquina de esas que te daba monedas. Porque mirad esto, por favor. Por favor, mirad esto. No os lo perdáis. Imita esas máquinas que había antes que echábamos una moneda y había una con un volante y uno controlaba la moneda y si caía, lograba que cayera abajo, recuperaba la moneda y no gastabas dinero. ¡Oh! ¡Juegazo, eh! ¡Juegazo! Oh. Mientras hay alguien tocando el piano de fondo. Ah, no, tiene que bajar a la punta. Vamos a hacer una más. Sí, ya sé. ¿Por qué? ¿Por qué quiero jugar a esto? Se rompe por tiempo. ¿Se calienta la moneda o qué? No logro. Voy a hacer más que este, así que... Apasionante. Jugabilidad digna de móvil. Me vais a decir que no hay ningún juego de móvil que es como esto. No sé por qué se rompe ahí. Ah, la del volante, esas estaban en el Tibidabo. Aquí una que por lo menos tiene buena pinta. Es otra de Milstar y se llama Video Beans and the Game Factory. Por lo menos el nombre es prometedor, ¿verdad?
El programa es Cliff Brewer, no sabemos nada más de si estuvo en prueba, si no, si tuvo éxito, si, obviamente no tuvo éxito. Vamos a ver. Ya empezamos con una mecánica extraña. Los gráficos por lo menos son buenos. ¿O lo parecen? Sí, son buenos. Son como gráficos de juegos de ordenador. ¡Está bien! ¡Eso parecen del Qbert! Supuestamente son de juegos conocidos, ¿verdad? Homenaje. El mono del Donkey Kong, venga. Que se escapan. Se ha escapado. Son distintas las fases. Bueno. High Nose. Como para que alguien se acuerde. Yo no me acuerdo de las notas cuáles son más high o cuáles no. Pero decididamente este es el mejor de todos los que hemos... De todos los que hemos puesto. Sería una fase de... ¿Eh? ¡Variado es! Hay que montar las cosas, a ver... Ahí entendí. Un poco jetpack esto.
nota, la nota, la nota, la nota, la nota. ¿Y ahora quién? El mono. El gráfico del juego está bien. Y ahora la pieza. Oye, que sí, que me encanta. Este sí. Récord por lo bajo de gente, ¿eh? Ay, ay, esta gente que quiere ver Generación Z80. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Ah, 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 espera, espera, espera. Jodido este. No, algo he hecho mal, a ver. Mejor juego con diferencia de todos los que hemos, de todos los protos que hemos visto hasta ahora, pero con diferencia. Vamos a ver, de la misma compañía, este Wiz Wars. Casi lo terminan y solo se creó una recreativa. Atención. Esto, el primo del Tempest, pero... Y algo parecido al Tempest. Robotron Tempest. Wiz versus Lemmings, ¿verdad? Fast and Furious. Bueno, pasable, pasable. Aquí tenemos uno muy bonito que viene de nada más y nada menos que Taito. Es un juego de plataformas. A lo mejor por el estilo de juego no tira tanto. Corre sobre la placa de Legend of Cage. Y es de 1985, se llama Bygon. Ah, vendrán los de las 9. ¿Os suena? ¡Sí! Salió en TurboGraf. Pero en recreativa nunca llegó a salir. El juego TurboGraf es anterior a esto. Un poco más embrolloso esto que el de TurboGraf, la verdad. El Frostbite bien, sí. Oui, 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 oui.
Pero es jodidísimo esto. ¿Cuánta gente que hay ahí arriba? Me va a comer la idea. Mola eso de cambiarse. Es muy embrollado para un arcade esto. Me largo, me largo, me largo. No, 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 el de TurboGraf muchísimo mejor. Aquí tenemos uno de Crux, no sé quién cuerno son Crux, de 1985. Se llama Planet Proof. Y bueno, vamos a ver. Al parecer toma algunos elementos de ET similares. Vamos a ver qué tiene de ET esto. Porque lo que es el fondo es completamente Star Wars. ¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Cojones! Ahora entiendo por qué no publicaron esto. No, no, ponía elemento de ET. A lo mejor en alguna fase sale ET. Porque si copiaron los cazas de Star Wars, cualquier cosa es posible. Extra chip. Joder, lo asteroide. Oye, no está mal. Rapidita. Una más. Peque, pepe, pepe, pepe. Ahí ha pasado un planeta volando. Siempre me da una vida. Eso está bien, hombre. Es como que ya las tenías del principio y... Venga, te voy a dar una... Te voy a dar una... Ah, había que pasar la zona ártica.
Y sale Elliot en silueta con la bici, ¿eh? Qué pena no, no haber podido pasar de fase. Aquí tenemos uno de Williams. Se llama Speedball Conquest at Neon World. Y no tiene ninguna historia, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Recordaos a los que estáis por aquí, si es que hay alguien despistado, que estamos viendo prototipos de arcades y que el viernes vamos a ver la Virtual Boy. En el último programa, temporada, dilo como quieras, no, no terminó la temporada, pero es break vacacional, porque en este hemisferio las vacaciones son al revés que en España. Y si os acordáis, nunca me fui yo de vacaciones. Aunque no hubiera retropaper. Pero seguí siendo el programa. A ver, ¿qué cojones es esto? ¿What? Evidentemente hay que jugar a dos jugadores. Lo que pasa es que cuando uno no le ve a su familia de Barcelona, o sea, a mis padres, desde que empezó la pandemia, bueno, de cuando en cuando hay que pasarse a ver a la familia. No entiendo esto, es rarísimo. Encima está puesto solo a dos jugadores. Bueno. Vamos a ver aquí de Valicente, el nombre nos puede decir que estamos ante un juego de fútbol o algo parecido. 1985, esto se llama Team Hat-Trick, el Hat-Trick. Vengo a España, ojalá me pueda mover de Barcelona. Vamos a ver si hay presupuesto y tiempo. Uno de... No, bueno. También hay hat-trick en el hockey. A cuatro jugadores. Oye, pues este no está mal, ¿eh? Los efectos sonidos son un poco extraños. A ver si por lo menos puedo pillar el tren o algo para pasarme a ver a José Luis, a Bruno, a Marcos. Vamos a ver si podemos hacer una quedada como la penúltima vez. La última vez no hubo manera, eso que me fui a Madrid, pero no hubo manera de juntarnos. Creo que avisé con poco tiempo. Llevo 3 meses diciendo que me voy a ir ahora, desde que tengo los billetes de avión, así que... No está mal, no está mal. No es que tengan una inteligencia excesiva el resto de jugadores, pero...
Bueno, no habíamos visto ninguno de Portés. El siguiente se llama Toggle. Y bueno, de Valicente, 1985. Seguimos en los 80. A ver qué narices es esto. Doing some tests. Sale some tests. ¿Qué es esto? Un Quicks. Uno de pinta. Creo que había una prueba en el Crash Bash de Play parecido a esto, pero saltando con unos pogos, ¿os acordáis? Locurón, locurón. Por ese 2, a por ese 2. Crap. Gané. Creo, sí. 161-72. Bueno. Pasablito. Oh. Me caí en un agujero. Joder, este nivel es difícil, en serio. Te caes más fácil. Me ha palizado. Este te ha puesto aquí pa' morir uno. Pa' morir uno. A este ya le echabas tú los 5 duros. Bueno. Aquí tenemos uno en 3D de Entertainment Sciences. Uy, qué mala pinta con ese nombre. Lo usaron para varias competiciones, a ver si cuajaba, y campeonatos en 1986. Los participantes se llevaban una camiseta. Ok. A lo mejor era por el premio, que no funcionó. Venga, tú puedes. ¡Qué negro lo veo! Por lo menos no estás colgado, venga.
Venga, venga, venga. No sé, tiene pinta como que no carga este, ¿verdad? Me aparece un mouse ahí. Turururu, tururu. Uy, cuánto keypad. Dejémoslo estar. Otra cosita de Valley Midway. Mira, parece bastante los gráficos habituales de Valley Midway. Bastante originales. Se llama TurboTac. TurboTac. Y vamos a ver qué tal. La pinta no está mal. Es un juego de coches. Montón producciones, sí. Monkey Salvatore. Pues los coches de Cars o qué. Hay otro control extraño. Giro con uno y acelero con el otro. Parece el auto crash. Sé por qué voy marcha atrás todo el rato. Dios mío, no. Bueno, uno se da cuenta de los fallos conceptuales de que son así. Nada más los juegos. Vámonos a Japón para ver algo de Nihon System. ¡Oh! Es un Arkanoid. A lo mejor por eso no lo decidieron no sacarlo. ¡Omega! ¡Joder la música! ¡Madre mía! No se parecen nada, no. Dios mío, qué morro. Sin mouse, un poco jodido. Pero bueno. Algo me dice que no estaban hechos los dibujos de los ítems aún. Por eso salen letras. No se puede coger nada aquí. Si caen de churra, bueno. A pasar de coger ítems, a menos que sea de churra. ¡Ay, el láser! Que nos despista. Oh, y encima se ha colgado. Es lo que tienen los prototipos. Otro de Nasco. No Namco. Esto se llama Android. Viene de 1987. Y parece que es un shooter. ¿Qué es eso? ¿Una coliflor con ojos? Vamos a ver. Shooter vertical. ¡Ah! ¡Qué dolor de vista! ¡Madre mía!
a 3 frames de animación. Parece un bulle o algo así. ¡Qué cosa más fea! ¡Horrendo, horrendo! ¿Cómo es una de esas cosas coreanas? Fondo que permite la acción, sí, sí. ¿Por qué no hay tantos? Si antes he limpiado la pantalla en 2 patadas. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Tenía música! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo me sigue! ¡La cabrona! ¡No tiene... no tiene inteligencia la araña! ¡Solo se pega! Las balas son del mismo color que del... no sé... el... no, no son del mismo color, pero casi. ¡Qué horror! ¡Puta mierda, puta mierda! No, que continúo ni que 8/4. ¡Cima, por Dios! Si es que el se comía todo el sonido. Venga, vamos a Valley Midway, que por lo menos es garantía de gráficos bien hechos, ¿verdad? Esto se llama Grudge Match, dice... aquí el Mame History, que originalmente se llamaba Race for Pink. Y bueno, pues nada, es un juego de carreras al estilo Super Sprint. Oh, qué mensaje más misterioso. ¿Lo solucionamos con F2? No, no hace falta. Vaya ese super sprint. Bueno. Pasable. Típico circuito del 8. Tendría que tenerlo patentado Atari este. Pues Calestric, da igual. Thank you.
No está mal este, ¿eh? Me gusta que haya vida en la pista. O sea, tráfico en este caso. Lo que no entiendo es de qué sirve que haya coches si nadie se hace nada contra ellos. A lo mejor es porque es prototipo, no sé. Bueno, pasable, pasable. No es la octava maravilla, pero bueno. Aquí uno de nombre Chope Chocho y... que puede ser cualquier cosa. Si no, decidme algo llamado International Team Laser. ¿Qué cojones será esto? Ah, estoy jugando ya. Pensaba que era una pantalla muestra o algo. Es como el Prohibition, pero... ¡qué gente más fea, por favor! A cuatro jugadores. Por eso que tiene... curioso es. Hemos ganado. La pantallita arriba. ¡Ja! ¿Cómo molan todas estas tonterías? ¿Qué parece esto, cuatro jugadores? ¿Podía haber cuajado? Brasil. Muy amiga, sí, algo, ¿verdad? Muy Williams en realidad. Tantos parecidos. Bueno,
Venga, ahora algo de Jaleco. ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver. Esto se llama Bombs Away, pero en realidad el juego sí salió en Japón. Lo que no salió, parece que esta versión, bueno, igual vamos a ponerlo. ¿Qué tanto? Para poner algo un poco decente, ¿verdad? Dice que este estará acabado. No es nada el otro jueves, ¿eh? Muy estándar. ¡Madre mía, el speed! ¡A toda leche! Parece que aquí el asunto está en bombardear. Pero fijaos que hay que eliminar una cantidad X de enemigos. Ah, si no me vuelven a la fase, mira. Ahora hacia abajo. Esto no está mal. Enemigos. Madre mía, hasta que no termine con todos. Es como el Uridium esto. Cero, ya. ¡Wow! Ahí está. Chusca. Bueno, buena idea. Por lo menos buena idea. Y ya estamos en 1989. Y aquí estamos con Dive Bomber Squad. Es de este, ojo, es de Konami. Y es curioso, este es curioso por lo menos técnicamente, ya veréis. Es otro shooter, pero ya veréis que es muy especialito. Es el Scaling Viviente. Mirad, parece un juego de Super Nintendo.
Mareo, ¿verdad? Che, ¿sabes? Creo que en el programa del Scaling, de Arcades de Scaling, ya lo pusimos. Creo, porque desde luego no es un juego que me entusiasme, así que lo saco ya. Aquí uno de la gente del PAN, que también tuvieron juegos sin sacar. Esto se llama Mad Motor y es de 1989, como habéis sospechado, es de motocicletas. Así un poco, ¿verdad? ¡Qué loco es esto, por Dios! Parece el DJ Kit. ¿O qué? Bueno, por lo menos. Oh, me caí. Ya soy una persona normal. Cero vidas. No pienso continuar más. Eso era Central Park, joder. Central Park, no de Nueva York. Curioso, pero en la pantallita pequeña de Twitch se ve mucho más suave de lo que yo lo estoy viendo en el ordenador. Curioso. I'm alive.
¿Muerto? Ok, siguiente. Otro jueguecito de Taito. Vamos a ver. Se llama Yukiwo. Yukiwo ya salió. Entonces este no lo vamos a saltar. Este se lanzó como Master of Weapon. Aquí tenemos otro juego llamado Android. En principio de 1987, aunque la fecha exacta es inexacta, no se sabe. Es de Nasco, lo cual no tiene por qué ser algo bueno, sino todo lo contrario. ¿Qué teclas tiene esto? Estar. Como que me dejo la derecha, macho. Ya está. Oh, empezamos ya, será porque es prólogo, ¿no? A lo Castlevania. Ahí está. Si de esta gente he puesto ese otro antes, ¿por qué son tan bruscos los juegos de esta gente? Además, es igualito al otro. Brusco de cojones esto, ¿eh? ¡El mismo juego! ¡El mismo juego! Manda cojones la cosa. Solo que con otros enemigos. Bueno, llamémosle segunda parte, por decir algo. Juego malo. Este es, atención, de Namco, pero no sé, sospecho que por el tipo de juego se haya quedado en la calle. De 1990. Esto se llama Puzzle Club. ¡Ay, no! El odioso puzzle que no voy a completar porque odio estos puzzles. A ver, ¿cuál es el orden aquí?
música chula. No sé. Bueno. ¿Verdad? Dice Chesai, refiriéndose a otros matamarcianos. ¿Por qué si la primera no funcionó intentaron algo exactamente igual? Vete a saber. A lo mejor iban probando. ¿Y si le cambiamos? No sé qué. Si le cambiamos, no sé cuánto. A lo mejor. Mirad, aquí viene un juego que tiene gore y sangre. Ojo, ¿eh? De Leland. Se llama Asylum. Vamos a ver qué tipo de juego es. Es 1991. Me parece muy prometedor esto. Wow. Exacto, manicomio. Ah, oye, a lo narc. Oye, pues me mola los gráficos. Joder. Trampa mortal, ¿eh? Un gauntlet. Con buenos gráficos. Pero joder, me aplastan. El estilo tranquilo es un poco, ¿verdad? Sí. Pero están muy bien animados, ¿eh? Las cosas como son. Parece que estoy jugando el juego ese de Tomb Raider de móvil. ¡Joder! ¡Qué bestia! More power!
Pues me está molando. Sí, señor. Aquí tenemos uno de Sega, desarrollado por Santos. Este es un matamarcianos en que la placa es System 18. Este se rescató no hace mucho y es un juego que está bastante bien. Terminadito. Ese control de helicóptero al estilo Gyrodyne de Konami. Hola, porque se puede destrozar todo. Puedes ver, ya estamos viendo los juegos decentitos. Gracias por conservar mi armamento, amigo. Guau, me están moliendo. Pregunta: ¿los chicos de Generación Z80 siguen ahí? ¿O ya han terminado? Bueno, vámonos a ver algo de básquetbol. Déjale con nada más y nada menos. Que bueno, que también se quedó sin publicar. Se llama In Your Face y es una versión de recreativa de un juego que sacó Jaleco, creo que en Game Boy. Cojones, si pasa el Super Real Basketball. Como estén las animaciones de los mates. ¿Cómo corren? Traveling. ¡Oh!
¡Qué miedo! ¡Está poseído el árbitro! ¡Sí! ¡Es el Super Real Basketball! ¡La recreativa! ¡Vamos! Sí, sí, es muy clavado el de Mega. Aunque este salió para Nintendo también. Yo nunca supe si es que uno al otro se copiaban los juegos de básquet o es que verdaderamente hay un punto en común en todos estos juegos de básquet que tienen todos estos close-ups. Pero es que este tiene el mismo suelo que el del Mega. Incluso la música se parece, así que... Curioso, curioso. Y hablando de experimentos extraños, no sé qué tal va a salir, qué tal es esto. Es evidente que esto no funcionó porque a alguien se le ocurrió hacer una recreativa de los Lemmings. Yeah. La hizo Data East. Uy. ¡Oh! ¡Qué bueno! A ver, vamos a ver. Sí, es verdad, se viene un raid de Don José Luis. Eso es porque tiene pesar de conciencia. Porque me dijo que empezaría a las 9:30 y ha empezado a las 8. ¿No sabe hacer raids? ¡A mano! Ah, a lo mejor sería interesante sacar las musiquillas de este, pero bueno, es el Lemmings sin mayor complicación. Ahí sonaba algo. Y nunca entiendo estos sonidos a veces que salen. Aquí otro que estuvo muchos años hablándose de él, pero que no se terminaba de rescatar. Es nada más y nada menos que el segundo, la segunda parte del Marvel Madness. Estuvo mucho tiempo en vídeo. Ah, bueno, pues me voy a quedar con la gana porque no tengo las ROMs enteras. Joder, bueno. Vamos a algo de Sega. Un juego rarito, muy rarito, muy rarito de ranas. Y que no es el Frogger, pero se parece un poco. Se llama Ribbit. Ribbit. Buenas, AMG71. No nos regalan neogeos. A los que estáis llegando ahora, gentileza, Don José Luis. Oh, 21, qué subidón.
Estamos viendo prototipos de recreativas que nunca se lanzaron. ¡Ñasca! Esto es el Ribbit de Sega. Es una especie de Frogger. ¡Eh! ¡Mola! Esa música clásica ahí metida. Eran 26, ahora ya son 24. Están los típicos que entraron y dijeron: no, esto no me interesa. Tengo suficiente de abuelos hoy ya. No puedo hacer nada contra las arañas. ¡Ñasca! ¡Ah! ¿Cómo copiar a Frogger sin hacer el mismo juego? Ese está definitivamente terminado. Venga. Estos vuelan, son más jodidos. Venga. ¡Ah! ¡Ñasca! ¡Buena, Gabri! Esto ha sido el Ribbit de Sega. A ver, algo a tu plan. ¿Quién nos puede salir por aquí? Esto se llama Teki Paki. ¡Oh! Teki Paki, Teki Paki, Tepica. ¿Un Columns? Bueno, venga. Vamos a verlo rapidito, rapidito, rapidito. Porque para un Columns y sucedáneos, aunque sea todo a plan. Si hubiera sido un shooter de todo a plan, seguro que no se habría quedado sin lanzar. Venga. Columnoso. En realidad un Puyo Puyo. Se juega igual que al Puyo. Y las fichas se lanzan como si fuera el Clax. O sea, un poquitito de todo. Por lo que veo, las diagonales valen también. La bomba, es la bomba. Ahí está la bomba. Nah, siguiente, venga. Command Wars, Super Special Battle and War Game. Dios mío, este es de Taito. Versión 0.J. Así que algo me dice que no va a estar muy terminado. Dicen que la... algunas cosas se reusaron para el Riding Fight. Ah, no me extraña. El Riding Fight es ese que tanto le gusta a Chizaes. En el que uno va subido a un skateboard y pega hostias. Este no parece que esté tan terminado. Vamos a ver si no se nos cuelga mucho. O no está emulado del todo.
Se nota que es el Riding Fight. Ahí está su pseudo modo 7. Joder, qué bajo suena. Suena así lejos. Amateur, me de amateur. Está lejos la música. ¿Qué es esto? Un juego de estrategia por turnos. ¡Mi madre! No, habrán usado el engine para el Riding Fight, pero... What the fuck, ¿verdad? Gawain, completamente. Pues es chulo. Juego estrategia real. Estrategia en tiempo real, pero con hostias. Te llama Gabri. Bueno, no sé, es original por lo menos. Esto parece las peleas de un Dragon Ball de Super Nintendo. Bueno, oye, original está. Aquí tenemos algo de Hot B. No había puesto nada de Hot B. Y es se llama Hangzhou. Es un Yo contra el barrio. A ver qué tal. Yo contra el barrio, lo parecía por las pantallas. Es más simple. Es más bien un shooter. Ay, me he caído. Y el SD. Y ya sabe, bueno, algo. Un poco Ninja Warriors. The Ninja Warriors. Pero que son feos los gráficos, no sé. Fase de fase.
Ahí están los shurikens. Definitivamente es bastante Ninja Warriors. A ver... Voy a cambiar de... Potarok. Joder, hablando de sprites enanos. ¡Kabumba! Bueno, medianito, medianito. A ver qué es esto. Se llama Upars. No, bueno. Vamos a empezar a saltar cosas, ¿verdad? Este es otro que se rescató hace poquitito. Es de Sega también. Y es un juego de puzzle, pero con Sonic. Parecido al Sonic Eraser. A ver, me llaman por teléfono. Permisito. Me pregunto cómo cuernos hacen desaparecer fichas aquí. Sega Sonic Bros. Nada más y nada menos. Pues sabes que no tengo ganas de continuar viéndolo. Aquí hay una peña que lo intentaron, por lo menos lo intentaron lanzar sus juegos. Aunque yo me... calculo que este no va a ser fácil de controlar. ¿Os imagináis un juego hecho por Microprose? Sí, sí, los de los simuladores. Battle Tank. Vamos a ver qué tal se mueve esto. Y si es controlable, porque a lo mejor... a lo mejor no. O a lo mejor no pasamos de la pantalla negra. No, vamos a pasar de la pantalla negra. ¡Eh! ¡Descargando! ¿De dónde? Del disco. Eche, ¿sabes qué? ¿Por qué cancelaron este juego de Sonic y no los de 3D? Venga, download, tío. Joder. Los que estáis aquí de rebote, que no estáis normalmente, que sepáis que el viernes, a la misma hora, o sea, a las 8, vamos a ver juegos de Virtual Boy. Ya sabéis que el que se quiera suscribir y o no lo esté, puede perfectamente, ¿cómo no? ¿Más coins? ¿Cuántos coins quieres, tío? Gabriel se apunta
Vamos a ver, a lo mejor dejo que la demo haga su trabajo. ¡Uy! You can't hit anything. Voy con la detección de los disparos. Es a dos jugadores, evidentemente. No sé, pantalla partida en arcade. Como que no, ¿verdad? Pero la pinta no está mal. Es rápido en los vectores también, pero... Venga, algo para llorar de Atari, que no hemos puesto nada. Esto que se llama Cyberstorm y no nos cuenta nada. Es de febrero de 1993. Vamos a ver qué naranja sale de aquí. Cyberstorm. La placa de Atari siempre con el sonidito ese. ¡Uy! Esto parece el Rise of the Robots mal. Fijaos lo que estoy diciendo. Rise of the Robots mal. Star City, ahí no es donde Arrow. Uy, qué feo. O si no me equivocaba. No, pero Starlink, pero primero. Ah, no, Star City es. No, Star City era el principio de Arrow, creo. O Star City es la ciudad de Flash, no sé. No. Starling. Pero cambia de nombre la ciudad de Arrow en un momento dado. Porque se destruyó toda la ciudad nueva que crean le ponen otro nombre. Pero ¿cómo se llamaba antes? Starling al principio, Starling al final. Tiene dos nombres, si viste toda la serie te acordarás. La música lo mejor. Dentro de lo malo, ¿verdad? Porque ese suena igualito que el puñetero Gems de la Mega Drive. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se muere! ¡Se murió! Bueno, buena pinta relativa. Venga, a ver, otro que parece de Super Nintendo o de PlayStation. Esto se llama Pastel Island y es de Visco. De esos que normalmente hacían juegos de Neo Geo. Star City, ¿ves? Ahí está. Es Tails con traje. No sé si puti squad o... Se parece al gato del puto squad, pero ahí era malo. Esto es más bien un... No sé. Una mezcla de Pac-Man con puzzle, con Bubble Bubble. La música es la que me gusta como suena. Suena súper cristalina.
Bueno, Pastel City. Qué nombre más soso. Oh, este parece bonito. Bonito, bonito. Es de Atlus. Y es un shooter vertical. Se llama Wing Force. Atlus haciendo recreativas. Qué raro me suena, ¿verdad? Es bonito este, ¿eh? Está bien. Musicaza. Armas de destrucción masiva. Ok. Del Atlus de esa época. Don Pachi, Don Pachi. Don Pachi no es de Cape. O Crape. Es Escape o Crape. Este no está nada mal, esa sombrita de ahí. Bueno, bueno, chulo, chulo, está muy bien. Qué pena que se haya quedado por ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No, esto muy feo, no quiero. Pero bueno, es de Sega, pero muy feo. Aquí hay la placa. Bueno, gracias, chicas. Esto es de Sega, pero muy feo, ya aviso. Es una especie de hit-on. ¿Os acordáis del hitón, verdad? Ya me he pegado la hostia. Pero para dos jugadores. Pero creo que hay varios juegos, ¿eh? ¡Cabrón! Bueno. Ese es de Sonic. No me jodas. Suena muy a Mega Drive esta placa. A ver si era verdad que tenía.
4, 3, 2, 1. Solo quiero ver si tiene varios juegos o no. Cachondada, pero a ver. Sí, son distintos juegos, pero por lo visto hay que pasárselos. No, y los primeros son el Ginón. Es como un canal de televisión, pero tiene varios juegos. Bueno, la idea no está mal. La idea no está mal para nada. Ahora os voy a asustar. Porque esto tampoco nunca llegó a salir. ¿Por qué? La emulación aún no está perfecta. Ni falta que hace, por Dios. Rise of the Robots. Sí, esto tuvo recreativa. O intentó tener recreativa, porque no pasó de prototipo. El arcade, la versión buena. Tan buena que no llegó ni a salir. Tan buena que es. Dios mío. Pueden haber hecho más golpes, ya que era el arcade. No patada, puño, patada, puño, patada, puño. ¡Ay, madre mía! ¿Sabéis qué? Ya está, suficiente. Hablando de recreativas lamentables, pero está viniendo de Data East. De recreativas de lucha lamentables. El robot era amarillo, ¿no? Porque cogí el robot amarillo. ¡El Tattoo Assassins! ¡Esto es lamentable! ¡Muy lamentable! Mira, ya se han ido mucha gente. Joder, esta. Por esto, la peña de Midway le demandó a Data East. Porque la copia era demasiado descarada. Y además se fueron muchos de los modelos del Mortal Kombat aquí. Es que es demasiado descarado. Es que igual, qué morro. No me extraña que no llegara a salir. Obviamente el juez vio perfectamente la caradurez de aquí los amigos. Es que he clavado. Round 1.
Round two, kill. No es malo del todo, pero son muy lamentables los personajes y la cara dura es demasiado. Round 3, do or die. Kill. Derek wins. You're pathetic. Ahí tenéis la copia más descarada de la historia. Y hablando de copias, ¿qué os parece una copia de Video System? Que también le gustaba copiar arcade, ¿eh? Si no, fijaos los Drift Out con el Sega Rally, con el Sega Rally, perdón, con el World Rally de Gaelco. Dijeron, bueno, vamos a copiar el Street Hoops, pero con tres. Y salió esto, a ver, un segundito. Que va a ser el último juego que pongamos hoy. Voy a tender el teléfono. It's showtime. A ver, me estás ignorando, macho. Ya. Ahí. Es igualito al Hyper Dunk, igualito. Los Angeles. O sea, al Hyper Dunk, ¿no? Al Street Hoop de Data East. Solo que el Street Hoop mola más. Pero no está mal, ¿eh? Es una pena que se haya quedado fuera. De tres. Y entró. Es muy copiado el otro, pero no está mal, ¿eh? Sí, sí, si lo queréis buscar es Dunk Man 3 on 3 Dunk Madness. Y con este, señoras y señores, vamos a terminar el programita de hoy. Acordaos que el viernes a las 8 tenemos nuestro último programa antes de las vacaciones, que va a ser dedicado a la Virtual Boy de Nintendo.
Ya sabéis que si queréis suscribiros, le podéis dar al botoncito, no hay problema. Aunque uno esté... Aquí mi señora me está diciendo que grito mucho. Venga, toma, toma. ¡Ah! ¡Gané! ¡Gran juego! Y con esto terminamos el programa de hoy. Así que muchísimas gracias por pasaros por aquí. Ya sabéis que siempre es un placer recibiros. Y bueno, nos encontramos el viernes. Antes nos veremos por Retro Paper. Vamos a hablar de juegos esta semana. Y nosotros nos encontramos a las 8 de la tarde para ver esa Virtual Boy. Muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí. Nos vemos el viernes. Adiós. Chao, chao.